Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, el señor ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el señor ministro de Salud, Nicolás Kreplac, y el señor ministro de Economía, Pablo López. Para comenzar... Escuchamos las palabras del señor ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, eh, buenos días a todos y a todas. Gracias nuevamente por, por estar en, en esta conferencia de prensa. Eh, en primer lugar, bueno, como todos saben, una noticia muy, muy triste para nosotros. Eh, el fin de semana, el fallecimiento de eh, Ana Herrán, que más allá de ser una funcionaria, subsecretaria de Asuntos Poblacionales... Del Ministerio de Gobierno era para todos nosotros una compañera muy querida, una compañera muy querida, una gran persona que estaba llevando adelante un trabajo eh, impecable en temas poblacionales y puntualmente en el tema de migrantes y de aseguramiento de los derechos a los migrantes. Pero por eso, más allá de, de la funcionaria, queremos recordar a la compañera, a la compañera muy, muy respetada aquí en toda La Plata, una militante del campo popular, así que, bueno, queremos hacer este breve homenaje a ella y, y enviar los saludos como corresponde a bueno a Carlos, su compañero, a Gastón y a Lucas, a sus hijos, y bueno, a toda su familia y, y todos sus amigos. Así que, bueno, eso, lamentamos muchísimo, la vamos a, la vamos a extrañar mucho. La vamos a extrañar mucho. En segundo lugar, como solemos hacer todos los lunes, repasar un poco la agenda del gobernador para, para esta semana. Eh, bueno, en este momento, bueno, en un ratito en realidad, en un ratito, el gobernador va a estar participando de la jornada de apertura del décimo Congreso Mundial de la Internacional de la Educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a la presidenta de la Internacional de la Educación, Susan Hopgood, eh, de Australia el secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards, y la secretaria general de CETERA y presidenta de la Internacional para la Educación de América Latina, Sonia Aleso. Es una participación muy importante. La Internacional de la Educación eh, nuclea a docentes y representantes sindicales de, digo exactamente, 178 países del mundo. Eh, nuclea 33 millones de docentes y en este evento van a participar 1.500 representantes sindicales. Del sector docente eh, de todo el mundo. De todo el mundo eh, es muy importante, sobre todo porque en esta, en esta edición, en este décimo congreso mundial, se va a discutir, entre otras cosas, la necesidad de fortalecer la educación eh, pública. En particular, en un momento en donde en América Latina y, y también en Argentina la educación pública. Eh, gratuita, obviamente, y de calidad, está sufriendo muchísimos embates desde algunos sectores de la derecha. Por lo tanto, es vital y fundamental la participación de nuestro gobernador en ese Congreso Internacional. En el día de mañana, el gobernador va a visitar San Vicente para varias actividades. En primer lugar, va a poner en funcionamiento una nueva base de la Fuerza Barrial de Aproximación para fortalecer las actividades de seguridad y también una subdelegación de la DDI, en donde puntualmente se llevan adelante las investigaciones vinculadas con el, con el delito complejo. Eh, y también se va a inaugurar un edificio nuevo, una escuela, un edificio escolar nuevo, la escuela de estética número uno, que era un reclamo histórico de la comunidad de San Vicente. El día miércoles el gobernador se va a mover hacia Tandil. Eh, también con una agenda de, de varias actividades en primer lugar la inauguración de un edificio también que era muy reclamado junto con el conservatorio que se va a inaugurar también el día miércoles el instituto profesorado de arte de tandil eran dos edificios que estaban funcionando hace muchos años en condiciones muy muy precarias y que bueno eh, con, en acuerdo con el municipio eh, se ha llevado adelante una obra preciosa realmente muy preciosa Así que vamos a estar inaugurando eso y también se van a recorrer las obras de urbanización del barrio San Susí, que es un anuncio que se hizo el año pasado por parte del gobernador, una urbanización de la más grande, probablemente que se está haciendo hoy en la provincia de Buenos Aires y que eh, se ha ido avanzando sin dificultad, obviamente, eh, en estos tiempos en donde se, justamente se ha. Eh, dificultado la ejecución de obra pública por las decisiones políticas que ha llevado el Gobierno Nacional, eh, por los altos inflacionarios de diciembre, que hubo que redeterminar precios, que renegociar contratos, pero se viene avanzando sostenidamente, así que hará una recorrida. Y por último, el día jueves, el gobernador va a estar en Luján eh, recorriendo las obras que se están llevando adelante sobre el río Luján. Eh, visitando el museo de bellas artes que fue en valor fue puesto en valor perdón por, por nuestro gobierno y también inaugurando un nuevo edificio escolar en este caso un jardín maternal esto es la agenda que tiene bueno por fuera de sus reuniones aquí en la casa de gobierno eh, el gobernador durante esta semana eh, quiero repetir en esta ocasión también quiero hacer un recordatorio de algo que consideramos muy muy importante eh, que lo dijimos la semana pasada, que es la necesidad de los bonaerenses, de las bonaerenses, de aquellos que cumplan con los requisitos de reinscribirse al registro de acceso eh, a los subsidios a la energía. Eh, en los últimos días, las últimas semanas, en los últimos meses se han eh, establecido nuevos aumentos para el costo de la energía, de la luz, de la electricidad del gas y por lo tanto la necesidad de reinscripción que ha establecido el gobierno nacional es vital para que muchos bonaerenses y muchas bonaerenses puedan acceder a una tarifa aminorada que tenga vigente el subsidio. Eh, como dijimos la semana pasada, hay tiempo hasta el día 4 de agosto en la web nacional www.argentina.gov.ar barra subsidios. Y por último, creo que había una presentación. Eh, al respecto eh, me pidió el gobernador y obviamente lo trabajé con el presidente del Banco Provincia Juan Cuatromo. Ahí está el mejor amigo del bonaerense, no volvamos. Ahí está el mejor amigo del bonaerense, la cuenta dni. Eh, me pidió Juan Cuatromo que comentemos los beneficios de la cuenta dni que van a estar vigentes para el mes de agosto. Eh, primero señalando que es un esfuerzo financiero muy muy importante tanto del gobierno de la provincia de Buenos Aires como del Banco provincia, eh, estos beneficios no caen como maná del cielo, estos beneficios son una política de Estado que está llevando adelante el gobernador a través del Ministerio de Economía, hasta nos acompaña Pablo López, y también obviamente del banco provincia, y la lógica, como lo ha explicado el gobernador, muchas Veces es muy, muy sencilla, no, no, no hay mucha magia para explicarlo, pero sí hay mucho esfuerzo para que se tenga en cuenta y es una decisión política. Eh, el Banco Provincia, al igual que todos los bancos, eh, obtiene beneficios, obtiene ganancias por su operatoria. Eh, los bancos privados lo que hacen, cuando obtienen esos beneficios, los distribuyen bajo la forma de dividendos a los accionistas. Nosotros creemos que los dueños, los accionistas, los propietarios del Banco Provincia son los 17. Millones de bonarenses, y por lo tanto, como el Banco Provincia no tiene una búsqueda permanente de lucro, lo que hacemos es distribuir esos beneficios también entre sus dueños, que son los 17 millones de bonarenses, entre otras cosas, a través del crédito productivo, a través del crédito hipotecario que tiene el Banco Provincia, pero fundamentalmente a través de los beneficios de la, de la cuenta DNI. Eh, comento detalladamente. Eh, en primer lugar, beneficios con cuenta DNI para compras. Eh, en comercios de cercanía 20%, bueno, están ahí, ¿no? Pero yo los repaso. 20% de ahorro de lunes a viernes con un tope unificado de 6000 pesos por mes y por persona. En el caso de los adultos mayores, de los mayores de 60 años en comercios de cercanía es 30% el ahorro y un tope unificado de 7000 pesos por mes y por persona. En el caso de las carnicerías granjas y pescaderías el ahorro eh, todos los sábados vigente, como habrán visto, las colas larguísimas que se hacen en carnicerías, verdulerías, pescaderías, eh, 35% de ahorro todos los sábados con un tope unificado de 6.000 pesos por semana y por persona, por semana y por persona. También en, los, en las ferias, mercados y clubes, 40% de ahorro todos los días, en este caso con un tope unificado de mil pesos por semana y por persona en los comercios vinculados con la gastronomía, 30% de ahorro todos los sábados y domingos con un tope unificado de mil pesos por semana y por persona. Eh, en el caso de las garrafas, tan útiles en esta, en esta época y sobre todo teniendo en cuenta el brutal aumento que ha tenido la energía eh, en nuestro país a partir de la llegada de, del gobierno de Miley, eh, 40% de ahorro todos los días con un tope unificado de 4.000. 500 eh, pesos por mes y por personas. Y por último, los supermercados, los días lunes 12 y martes 13 de agosto, van a tener un 25% de ahorro con un tope unificado de 5.000 pesos por mes y por persona. Después, eh, los beneficios específicos para el segmento adolescente, aquellos que tienen la cuenta DNI 1317, o sea, los y las bonaerenses con cuenta DNI entre 13 y 17 años, eh, van a tener también descuentos muy importantes para recargas en el celular, en la sube, etcétera. Eh, en ese caso es 100% de ahorro todos los días, con un tope unificado de 3.000 pesos por mes y por persona. Y por último, eh, respecto de las tarjetas de crédito, también promociones especiales por el día de la niñez, eh, en el caso de los negocios de indumentaria, casas de deportes, bicicleterías... Jugueterías, librerías y perfumerías. El ahorro va a ser del 30% los días sábados 10 y 17 de agosto, con un tope de 15.000, en este caso por cada transacción, un ahorro de hasta 15.000 por cada transacción para comprarle juguetes a los pibes y a las pibas que se lo merecen y hasta seis cuotas sin interés. Queríamos poner en valor este, este anuncio porque sabemos que, que es realmente muy, muy importante. Para los bonaerenses, a muchas familias le permite acceder a, a comprar comida, proteína animal, eh, y en este caso especial, en el Día, en el día del Niño, de las niñeces, eh, también estamos exponiendo eh, descuentos muy importantes. Así que eh, eran esos los anuncios que teníamos para hacer. Les paso la palabra a mis, a mis compañeros. Gracias. gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Eh, tenemos un anuncio muy importante para hacer en materia social. Saben ustedes que el gobernador nos ha encomendado ser un escudo que proteja a los bonaerenses en el contexto de tanta agresión por parte de las políticas nacionales. Y en lo que va este año. Eh, vamos a estar anunciando un tercer aumento en materia de políticas sociales. Esto, por supuesto, eh, con el esfuerzo del trabajo de, de, de todo el equipo del Ministerio de Hacienda y, y de nuestro Ministerio. Eh, estamos en condiciones de decir hoy que eh, vamos a, a dar un 25% de aumento eh, en 17 programas que tiene nuestro Ministerio. Por supuesto, esos programas tienen que ver con políticas sociales y fundamentalmente con, con política alimentaria. Y, como les decía recién, este es el tercer incremento que, que se hace este año en materia de políticas sociales. Este 25% de aumento implica en lo que es el servicio alimentario escolar y el módulo extraordinario para la seguridad alimentaria, el programa Mesa, un acumulado de 142% de aumento en lo que va del año. Y en el resto de los programas es un 120% de, de aumento en lo que va del año. Esto significa pasar a una inversión mensual en materia de, de políticas sociales de casi 60.000 millones de pesos a 76.000, algo más de 76.000 millones de pesos. O sea, más de 16.000 millones de pesos de aumento eh, en la inversión mensual en materia de políticas sociales. Y nos lleva a un total, un estimado, una proyección anual de 700.000 millones de pesos, lo cual habla de lo que significa para el gobierno provincial las políticas sociales. En el caso de, ya detalladamente, ¿no? en el caso del Servicio Alimentario Escolar y el programa Mesa, estamos hablando de 2.400.000 beneficiarios, ¿no? chicos y chicas que, que asisten a las escuelas bonaerenses, 11.000 establecimientos. Eh, donde no hay ningún tipo de discrecionalidad. ¿no? Sabemos que eso también está bastante instalado en el debate público. Acá quienes reciben, por supuesto, la asistencia eh, alimentaria presencial, lo que sería el desayuno, el almuerzo, la merienda, según bueno, la, la jornada que, eh, que asista cada chico o chica de la provincia de Buenos Aires. Se lleva eh, además eh, un módulo, que es el, el módulo extraordinario, extraordinario perdón, para la seguridad alimentaria que tiene que ver con un complemento eh, en el marco de lo que es una situación social muy compleja y que la provincia viene sosteniendo ya desde el tiempo de la, de la pandemia. En este caso, bueno, como, como decíamos recién, la inversión en estos dos programas pasa de 53.000 millones de pesos mensuales a 67.000 millones de pesos mensuales. Y después el resto de los programas que, que reciben... Un 25% de aumento y que lleva un 120% en lo que da el año. Tienen que ver con el programa UBIS, Unidades de Desarrollo Infantil. Eh, esto mmm, tiene como, como beneficiarios a chicos, eh, niños, niñas de 45 días a 14 años. Estamos hablando de más de 90.000 destinatarios. El programa Envión, eh, que, que está destinado a chicos y chicas de 12 a 21 años, tiene más de 72.000 beneficiarios los centros juveniles, también digamos, dedicados obviamente a, a jóvenes, tiene casi 17.000 beneficiarios. Eh, después hay otro programa muy importante, que quizás no está tan abultado en, en cantidad de beneficiarios, pero que tiene que ver con, con los residentes estudiantiles y universitarios que la provincia acompaña, son 431 chicos y chicas que la provincia acompaña este, para que puedan realizar sus estudios y que, y que bueno, naturalmente están fuera de, de, de su lugar de, de origen. El programa CASA, que tiene que ver con el acompañamiento de las personas con adicciones, tiene 4.400 destinatarios. Eh, las casas de encuentro comunitario, que funcionan complementariamente con el programa UDIS y el programa ENVIÓN. Eh, los programas destinados a personas mayores, ¿no? el programa Hogares y Centros de Día, eh, son 352 personas destinatarias. Eh, también reciben un, un aumento muy importante, y después todo lo que tiene que ver con personas en situación de discapacidad. Estamos hablando de casi 7.000 destinatarios. Bueno, son más programas. no quiero Después está el Centro de Integración Social, que tiene que ver con, con las personas en situación de calle. Eh, el programa FAE, que, que tiene que ver con la asistencia a los comedores comunitarios. Eh, todo lo que tiene que ver con eh, la logística ¿no? de, del comedor, ¿no? los, los gastos operativos que tiene un comedor, eh, que hoy son muchos lamentablemente porque se están incrementando todos los, los servicios y los costos en general. Así que bueno, esto es un, es un programa muy importante que asiste a 3.800 espacios comunitarios. Y el programa Barrios Bonerenses, que tiene que ver con, con un programa de asistencia eh, para la reinserción laboral que tiene 11.469 beneficiarios. Esto es muy importante, por supuesto, por el contexto que está atravesando nuestro país. Casi diría que eh, lo pongo ¿no? en el nivel de hazaña, ¿no? porque uno, uno diría, ya es difícil mantener lo, la, la política existente, bueno, cuanto más este, brindar estos aumentos que, que son muy necesarios. Y agrego... Un comentario, un comentario más. Respecto a la cuestión de eh, la, los alimentos que eh, el, el gobierno nacional, el Estado Nacional, saben ustedes, a, venimos, ¿no? Observando un culebrón hace, lamentablemente, ¿no? Dolorosamente porque es un tema muy sensible, respecto a, la, a los alimentos que tiene el Estado Nacional para distribuir en las provincias, que primero no lo quería distribuir, que, que lo iba a hacer a través de una fundación. Bueno, ustedes fueron conociendo los, los distintos ribetes de, de, de esta cuestión. Yo quiero decirles, eh, informar y pedirle nuevamente a la ministra Petovelo, a quien no conozco, no tengo el gusto de conocer, no intercambié un WhatsApp, no tuve un llamado telefónico, nos manejamos con funcionarios subalternos, pero hace un mes que estamos a las vueltas con el tema de la entrega de la mercadería de los alimentos para la provincia de Buenos Aires. Firmé un convenio, ahora resulta que ese convenio lo quieren modificar, todos los días pasa algo. Bueno, yo le digo a estos funcionarios, no tengo el gusto de conocer a la ministra Petovela, pero le digo a estos funcionarios subalternos que entiendan, quizás ellos tienen su situación personal resuelta, pero hay mucha gente en la Argentina que la está pasando mal y la provincia de Buenos Aires no está exenta de esa situación. Así que eh, pido encarecidamente que dejemos de dar vueltas burocráticas y que eh, de manera inmediata nos entreguen esos alimentos porque en la provincia de Buenos Aires son muy necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Salud, Nicolás creplac Buenas, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Vamos a contar hoy... Una, una información de un estudio realizado en la provincia de Buenos Aires, eh, que es un estudio muy importante y la verdad que sin precedentes, es la encuesta provincial de acceso, utilización y satisfacción con los servicios de salud, eh, que es un estudio que, que se hizo durante el año pasado, entre los meses de mayo y de julio. Desde el Ministerio de Salud, en conjunto con la Dirección Provincial de Estadísticas del Ministerio de Economía, aquí tenemos presente al ministro, pero también con la Facultad de Ciencias Exactas y de Económicas de la Universidad Nacional de La Plata eh, y con apoyo del CFI. Digo que es un estudio sin precedentes porque eh, es, un, es el primer estudio de estas características que tiene como objetivo eh, poder tener una información. Eh, representativa en profundidad sobre el acceso y las barreras del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires. No hay presentes de esta escala ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Eh, esto, como decía, fue realizado durante el 2023. Quizás ahora pueda haber alguna modificación, pero sigue siendo muy importante esta información. Es un estudio que, como les decía, es representativo de la población de la provincia de Buenos Aires. Nos permite tomar decisiones para el diseño de políticas públicas en función de la tasa de uso y la accesibilidad de las barreras dispuestas en cada territorio y también tener un conocimiento un poco más cabal de efectivamente qué es lo que sucede con el acceso al sistema de salud de la población. Para que tengan una dimensión, se realizaron eh, encuestas en 53.835 viviendas. Esto es, eh, es, un, es un trabajo de más de 1.000 trabajadores y trabajadoras preparados para, para cumplir con esta función. La información es tremendamente interesante y muy importante y valía la pena eh, comentársela y por eso agradezco este espacio. Para que tengamos una idea de los 17 millones de habitantes, el 61% de ellos buscó, al menos una vez o varias veces, eh, ser atendido durante un periodo de un año, de 12 meses, esto significa que hay 11 millones de bonaerenses que en el plazo de un año buscan ser atendidos, la mayor parte de ellos más del 50% por un control de salud, algunos también por algún malestar. Hay algunos otros, un 38,9% que no busca atenderse y para que tengamos una idea el 62% de ellos no le pareció importante o no, no tuvo ningún problema, el 15% no le pareció importante, el 13% no tuvo tiempo. Es decir, de los que no buscaron consulta, eh, solamente el 2% es porque consideran que no había turnos disponibles. Entonces, es decir, la enorme mayoría de la población que, busca, que, que buscó consulta, eh, como podemos ver en, en este gráfico, el 97, prácticamente el 96,6% de las personas que necesitaron atenderse lo lograron hacer. Este es un dato de una muy profunda eh, importancia sobre la universalidad del acceso al sistema de salud. Es decir, 11 millones de personas buscaron atención y lo consiguieron. Y para que tengamos un... Ahí por debajo se puede ver desagregado qué fue lo que sucede cuando uno va a una consulta y le piden un estudio de laboratorio o imágenes o lo derivan a un especialista o tiene que hacerse una cirugía o necesita un medicamento. Y como pueden ver... Siempre más del 80% logra resolverlo satisfactoriamente con picos como en el acceso a medicamentos, insisto, el año pasado. Eh, cercano al 95%. El 95% de la demanda de medicamentos se puede satisfacer adecuadamente. Estamos hablando de más del 50% de la población precisa, por ejemplo, algún medicamento. Eh, ese 3%, decíamos que era 97% llega y un 3,4% que no llega a la consulta. ¿Por qué no lo hizo? Y también acá vemos que en la mayoría de los casos eh, o tiene el turno o, 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 lo o tiene el turno entre unos días y en muy pocos casos, solamente el 7%, la barrera de acceso tiene que ver con el dinero. Eh, también otro de los aspectos característicos de un sistema universal como el que hay en nuestro país, en esta provincia de Buenos Aires. Eh, en, en pequeñas en, meti Metiéndonos en cosas un poco más concretas, 6.300.000 precisaron algún medicamento, el 94% lo pudo conseguir, el 5,1% no pudo conseguir todos, sí algunos, y el 0,7% no pudo conseguir ninguno. Es decir, eh, también los medicamentos hasta el año pasado eran eh, de acceso universal para la población, de los que no lo pudieron conseguir, también muy pocos, fue por un problema, el 21% de este 0,7% eh, era por un problema económico. En otros casos era por un problema de disponibilidad, el medicamento no se encontraba donde ellos querían buscarlo. Eh, también habla entonces de, de un valor muy importante, un dato que nos preocupa y es interesante, parte de la, de la política activa del Ministerio de Salud eh, en, en la lucha contra el uso irracional de los medicamentos, que tiene efectos como por ejemplo en la resistencia antimicrobiana y en los efectos adversos de los medicamentos, es que 6 millones de estas personas acceden a medicamentos pero sin prescripción médica. Eh, Tema que amerita una discusión muy profunda, que el sistema de salud debe darse incluso sobre la publicidad médica de medicamentos, que es un problema que nuestra sociedad tiene que tener. Eh, pero bueno, por primera vez creo que lo tenemos dimensionado en volúmenes concretos de qué estamos hablando. 6.200.000 bonaerenses acceden a medicamentos sin receta. Bueno, ¿cómo son las, el acceso al sistema de salud? El 78% eh, lo hace por consultorio, son 8.252.000 personas y el 21% lo hace por guardia, 2.200.000 personas, insisto, no consultas, sino personas, quizás hay gente que consulta muchísimas veces. Eh, acordémonos que en la provincia de Buenos Aires el 65% de la población tiene cobertura de obra social o de prepaga, y cobertura pública exclusiva es tan solo el 35%. Esto es un dato que es importante eh, para lo que vamos a ver a continuación. Cuando uno mira cómo se produce la atención en consultorios ambulatorios, vemos que más o menos se, se respeta, eh, si es sector público o privado, esa distribución que mencionábamos recién de población con cobertura de obra social o, o prepaga y del sector público, aunque hay cruzados, el hospital público atiende a más o menos un millón de personas con obra social o prepaga, eh, seguramente también algunas personas sin obra social paguen en privado de alguna consulta ambulatoria con algún profesional. Que, que estiman, pero el número se mantiene parecido. Sin embargo, este es un dato de una tremenda eh, profundidad y que este año se lo ve agravado. El 82%, 82,6% de las consultas de guardia que se realizan en la provincia de Buenos Aires, se realizan en, los, en el sistema público de salud. Dijimos que solamente el 35% no tiene obra social o prepaga, pero el 82%, casi 83% de las consultas se realizan en el sector público, 800.000 personas de las, dijimos eran 2.200.000, 800.000 tienen obra social o prepaga y se tienen en el sector público. Eh, esto está incrementándose y más grave por dos cosas, debo decir. Primero, el de financiamiento del sector privado, que hoy estamos viendo cierre de muchas guardias en sanatorios que hacen que esto hoy esté más cerca del 90%, insisto, esta encuesta del año pasado. Y una segunda cosa que nos preocupa muchísimo, que estamos viendo en estos días es eh, la reintroducción del impuesto a las ganancias para los profesionales que hacen guardia, que el año pasado nos permitía tener eh, a, a las guardias eh, con alguna dificultad, por supuesto, pero nutrida de profesionales para poder garantizar esta atención de la cual estamos hablando, y que en este momento está hackeado por la decisión del Gobierno Nacional de volver a cobrarle ganancias a los profesionales de la salud. Eh, con respecto a la consulta con especialistas, también 30 y 70% en el sector público y privado. Y estos son datos sobre calidad, que me parece que lo voy a contar rápido, pero son muy interesantes, eh, porque muchas veces llega la información de, de, de las situaciones más excepcionales y parecen ser las más frecuentes. Bueno, ¿cuánto tuvo que esperar desde que le necesitaba ir hasta que consiguió turno? El 12% al mismo día, el 47% hasta una semana, el 31% hasta un mes, y solamente más, del 10%, eh, más de un mes el 10% de la población. ¿Cuánto tiempo de espera tuvo cuando llega al consultorio? También es, una, es un clásico tradicional que uno llega pensando que siempre va a, ser, va a tener una demora muy grande. Bueno, menos de media hora el 43%, entre media hora y una hora el 37%, entre 1 y dos horas el 14%, y solo más de, de, cinco, de dos horas el 5%. Eh, esto es realmente un dato muy interesante. Respecto de de dónde se realizan eh, estas consultas. Eh, acá lo que, lo que preguntamos es, bueno, si uno pudo hacer su primera consulta en su propio municipio, vemos que, que el 80% logra atenderse en su mismo municipio, que hay un 13% que, que se puede atender en otro municipio de la provincia de Buenos Aires y que el 7,5% se atiende en la ciudad de Buenos Aires. Pero vale decir que ese 7,5% son casi 800.000 personas que se atienden en la Ciudad de Buenos Aires. El 84% es porque tienen ahí a su sistema de obra social o prepaga. Es decir, las, las casas matrices o hospitales de cabecera de gran parte de, los, de las organizaciones nacionales se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, entonces, el 85% de estos 800.000 personas que se atienden en la Ciudad de Buenos Aires lo hacen en el sistema... Privado, en el sistema público, entonces el restante eh, son 140.000 personas. Estudios de laboratorio, como vemos acá también, se pueden realizar en su enorme mayoría en el mismo lugar donde donde se atienden, estudios de imágenes también, especialistas también. El número de personas que deben derivarse a otro municipio de la provincia de Buenos Aires, incluso a otro barrio, eh, es bastante bajo y se resuelve muy cerca de sus, de sus domicilios. Eh, quienes tuvieron que pagar por la consulta, vemos que eh, muy pocos tuvieron que pagar, o los porcentajes eh, son, son realmente muy bajos, y solamente en medicamentos es donde se tuvo que pagar un porcentaje mayor, especialmente tiene que ver con la obra social, las obras sociales que cubren un porcentaje no en la totalidad. El sector público esto lo hace en mucho menos, el 17% apenas tiene que pagar. Respecto a la valoración subjetiva, cómo se sintieron. Cuando fueron atendidos, el 91,3% dice que tuvo una buena o muy buena valoración sobre la consulta realizada. Ahí vemos el 45% dice muy buena, el 45% restante dice que es buena, regular el 6,9%, solamente dicen que es mala o muy mala el 1,8% de la población. Eh, respecto de qué se valoró de los profesionales, se destaca la escucha. Eh, el examen físico, la claridad de la explicada, el tiempo que se le dedica, el respeto, más del 85% de las personas estuvieron conformes con todas estas dimensiones de la atención. La insatisfacción es del 2,6%. Y respecto de eh, las instalaciones, también vemos que más del 80% está conforme con las características, la limpieza de las instalaciones, lo que está en peores condiciones eh, es eh, baños y recepción, que es un 6,9% y 6,2% que no está nada conforme con eso. Bueno, queríamos contar esta información porque nos parece que, que es esclarecedora, que nos ayuda a tomar decisiones mucho más situadas, que muchas veces incluso impactan en la percepción que, que tenemos de lo que hace el Estado. El Estado hace cosas de calidad. Y quizás es cierto que no llegamos al 100% de la población. Decía, hay un 3,4% que busca atender si no lo consigue. Y, y por supuesto, tenemos que hacer todo lo posible para que no sea nadie quien precise atención y no logre. Pero tampoco podemos permitirnos que, desde el desconocimiento, desde el no uso del sistema de salud, desde otros lugares, se ataque el enorme trabajo que se hace todos los días en la provincia de Buenos Aires, el sistema de salud, tanto público como privado, para poder garantizar lo que en Argentina es un derecho que está consagrado y que creo que bien tenemos que defenderlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora es el turno de escuchar las palabras del señor ministro de Economía, Pablo López. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Eh, en primer lugar, eh, quería hacer un breve comentario sobre lo que, lo que mostró recién eh, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, porque me parece importantísimo el, el trabajo que se hizo eh, sobre el sistema de salud, eh, el, el enorme trabajo que hizo el equipo de salud, eh, también de la Dirección Provincial de Estadística eh, y la Universidad Nacional de La Plata. Eh, y creo que, que digo, no, no quiero a, a abundar en esto, digo, lo mostraba Nicolás los resultados que, que, que tuvo la, la encuesta, sí quiero marcar que, además de los resultados en sí, me parece que este tipo de trabajos dan cuenta del de valor que le damos desde este gobierno provincial a la información. Eh, ahí quiero destacar el, el enorme trabajo que viene haciendo nuestro, nuestro equipo de estadística, la Dirección Provincial de Estadística, eh, y la, la, la convicción con la que trabajamos que eh, implica poder eh, permanentemente construir información para poder tomar las mejores decisiones, para poder tomar, eh, llevar adelante las mejores políticas públicas y también para poder generar capacidades en el Estado provincial, esta es una encuesta que se hizo enteramente desde el sector público, eh, trabajando coordinadamente diferentes áreas, eh, y, y habla de eso, habla de que creemos en, no solo en un Estado presente, sino en un Estado que además tenga capacidades propias, pueda generar capacidades propias para, para diseñar las, la, las mejores políticas públicas posibles. En ese sentido, la verdad que lo que nos muestra este trabajo respecto del de sistema de salud público bonaerense, es, es muchísimo eh, para entender dónde estamos y para poder, como dije, pensar hacia adelante eh, cada vez mejores políticas, políticas públicas. Eh, más allá de eso, lo que yo quería, quería presentar es eh, un informe que hemos eh, publicado la semana pasada eh, sobre eh, las consecuencias de las políticas económicas nacionales en la provincia de Buenos Aires, en la finanza de la provincia de Buenos Aires, pero más en general en la provincia. Eh, ya han transcurrido más de seis meses del año, más de siete meses de, de gobierno nacional, y, y tenemos a las claras información sobre el impacto que están teniendo las decisiones del, del gobierno nacional en la economía. Eh, y en ese sentido, el primer punto que, que, que quiero marcar es que lo que estamos viendo es una crisis económica muy severa y en ese sentido es que una de las principales conclusiones que vamos, que vamos sacando es que eh, existe un problema económico eh, en la provincia de buenos aires que están sufriendo los bonaerenses y esa es la principal preocupación que tiene este gobierno más allá de la cuestión fiscal a la que me voy a referir también lo que nos preocupa es la situación económica que está transitando la eh, provincia de Buenos Aires, producto de las políticas del Gobierno Nacional. Y esto se explica porque el Gobierno Nacional ha tomado una serie de decisiones eh, macroeconómicas, eh, como por ejemplo el salto del tipo de cambio que se ha producido en el mes de diciembre y además el brutal ajuste que está llevando adelante el Gobierno Nacional. El gasto primario del Gobierno Nacional está cayendo más del 30% en términos reales y esto es una caída del gasto, una, eh, un ajuste que no tiene antecedentes. Eh, en el gráfico se muestra eh, los últimos 30 años, no hay un ajuste, no puede encontrarse un ajuste de esta magnitud, aún cuando ha habido gobiernos eh, que pregonaron políticas, políticas similares y que llevaron adelante también eh, políticas de ajuste, pero no ha habido antecedentes de una caída tan brutal, en tan poco tiempo, del gasto, del gasto público. Y esta caída del gasto público nacional eh, se explica, cuando uno desglosa, está explicada fundamentalmente en el gasto previsional, en la obra pública, en el ajuste de las transferencias a provincias eh, y en los subsidios energéticos y al transporte. Y por lo tanto, como esa es la configuración del de ajuste del Gobierno Nacional, esto impacta de lleno, de lleno en eh, la población, esto impacta en las jubilaciones, que han sufrido una caída muy fuerte, en el salario, eh, eso genera una caída de la demanda, estamos viendo una caída del consumo, una caída de las ventas, digo, todos los indicadores que están asociados a la demanda en la economía, están sufriendo una caída de dos dígitos. Ahí en el gráfico vemos algunos, algunos ejemplos. Eh, como dije recién, la caída de las ventas, la caída de los, de los salarios, y eso genera una fuerte caída, en, sobre todo en la industria y en la, eh, y en la construcción. Eh, por supuesto, esto redunda en una caída de la actividad económica en general. En la provincia de Buenos Aires, eh, hasta mayo, que son los datos con los que contamos, hemos visto una caída que es del orden del 3,4%, cuando uno la, la mira a nivel a nivel agregado, en la provincia de Buenos Aires, en donde la caída, eh, aclaro esto, la caída que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires es más profunda que la caída que se está viendo a nivel nacional. Esto es porque el impacto de la crisis es muy fuerte sobre la industria, sobre la construcción, que son sectores en los que la provincia de Buenos Aires tiene especial incidencia. Ahora, una aclaración respecto a este número, la caída del 3,4% de la actividad económica está influida por el desempeño del sector eh, agropecuario. El sector agropecuario está mostrando un desempeño positivo, especialmente o eh, específicamente. Porque estamos comparando contra el año pasado, que fue un año de sequía, el peor año, uno de los peores años de la historia para el sector primario en la Argentina y nuestra provincia. Con lo cual, cuando sacamos el efecto del agro, lo que vemos es que la caída llega casi al 8%. O sea que la caída en la provincia de Buenos Aires es en torno al 8% si sacamos el efecto estadístico que genera el agro, que como dije está teniendo un desempeño que está asociado a la comparación contra el año de sequía. Y esto es porque la industria, porque la construcción, el comercio están cayendo de una manera muy, muy significativa en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, esto impacta en el empleo. Los datos de desempleo que conocemos son del primer trimestre. En el primer trimestre ya hubo un incremento significativo en torno a dos puntos del desempleo. A 9,5% ya alcanza el desempleo en la provincia de Buenos Aires. Cuando nos concentramos en los distritos del conurbano bonaerense, el desempleo es incluso más alto, está en 9,9%, es decir, ya casi rozando los dos dígitos. Esto, repito, es solo hasta el primer trimestre. Estos son los datos que nos preocupan enormemente, el crecimiento del desempleo, la destrucción del empleo. Y esto significa que en la Argentina hay ya una gran cantidad de nuevos desempleados, más desocupados que los que había a fines del año pasado. Hay eh, en la Argentina más de 260.000 desocupados nuevos que se explican en una gran parte por la provincia de Buenos Aires, el 60% de los nuevos desocupados se explican por la provincia de Buenos Aires, 155.000 desempleados nuevos en, eh, en la provincia de Buenos Aires eh, en estos meses que, eh, que vienen transcurriendo del de, eh, gobierno nacional. En ese sentido, lógicamente esta situación de crisis, de recesión muy fuerte, impacta en las finanzas, de la provincia impacta especialmente a partir de cuatro vías a partir de la caída de la recaudación que genera la recesión impacta a partir de el recorte que, se, que hizo el gobierno nacional de las transferencias que son obligatorias pero no son automáticas ha habido un recorte muy fuerte de esas transferencias impacta porque ha habido un parate de la obra pública nacional en todo el país y en la provincia de buenos aires también e impacta porque el gobierno nacional se ha retirado de funciones que antes cumplía y que tiene que cumplir y que debe cumplir y que por lo tanto eso genera más presión sobre los gobiernos subnacionales, sobre el Estado provincial y los Estados municipales. En ese sentido, la pérdida que estamos viendo o la caída que está sufriendo la recaudación, yendo al primer punto, la recaudación está cayendo producto de la recesión. Lo que estamos viendo es una caída tanto de la recaudación que recibimos de la coparticipación nacional como de nuestra recaudación propia. En torno al 10% está cayendo la recaudación tributaria. Los recursos que tienen que ver con los recursos tributarios están cayendo en torno al 10% en términos reales. Con un desempeño dispar, fíjense que la recaudación propia, es decir, los recursos de origen provincial, los tributarios provinciales, están cayendo menos que los nacionales. Esto es porque hemos tomado medidas de política tributaria, de administración tributaria, que permitieron tener un mejor desempeño de la recaudación provincial en relación a la recaudación nacional. La recaudación nacional ha caído en términos reales 14 puntos. 14 puntos fue la caída real de la recaudación nacional coparticipable en el semestre. Sin embargo, y acá quiero hacer una aclaración, cuando miramos la recaudación nacional, lo que vemos es que hay un desempeño dispar. Por un lado caen fuertemente los recursos coparticipables, es decir, aquellos recursos que recauda la Nación y distribuye de forma automática a las provincias, pero sin embargo los recursos que no son coparticipables, porque el Estado Nacional, el Gobierno Nacional recauda también impuestos que no coparticipa, han crecido en términos reales. O sea, el Gobierno Nacional ha a partir de incrementos impositivos que realizó sobre todo en el, impuesto, en el impuesto país y sobre todo en lo que recauda a través de retenciones que tienen que ver con el sector primario y con el comercio exterior, ha podido incrementar en términos reales la recaudación de los impuestos que no se coparticipan, mientras que los recursos coparticipables con efectos sobre las provincias están cayendo en términos reales. Y esto hace que el Gobierno Nacional ha incrementado su participación en la recaudación de impuestos que realiza. Cuatro puntos ha crecido la participación del Gobierno Nacional en la recaudación. Fíjense que esto es interesante. El Gobierno Nacional incrementa su participación en la recaudación, pero sin embargo se retira de funciones que debe cumplir. No realiza obras, incluso hay impuestos que recauda, que tienen destino específico. Cumplir con determinada obra pública. En el caso vial, es un ejemplo. Funciones que tienen que ver con la salud, con la educación, que el Gobierno Nacional tiene que cumplir junto con los gobiernos provinciales. Entonces, el Gobierno Nacional se retira de funciones que tiene que cumplir, aunque recaude impuestos para llevar adelante esas funciones. Como dije recién, funciones en algunos casos concurrentes con las provincias, en otros, en otros casos que son exclusivas del Gobierno Nacional. Entonces, esto genera más presión sobre. Las eh, provincias. Al mismo tiempo, el recorte de transferencias no automáticas, pero que son obligatorias, el Gobierno Nacional tiene que cumplir con determinadas transferencias que corresponden a, a leyes, a decretos, a acuerdos que tiene con las provincias, no está cumpliendo con esas obligaciones que tiene y, por lo tanto, en el semestre, la pérdida que ha sufrido la provincia de Buenos Aires, cuando uno toma. La recaudación, la caída de la recaudación producto de la recesión generada por las políticas del Gobierno Nacional más las transferencias no automáticas, la provincia de Buenos Aires ha sufrido una caída de 1,9 billones de pesos, casi 2 billones de pesos ha perdido la provincia de Buenos Aires en el primer semestre, producto de las políticas del Gobierno Nacional. Cuando agregamos sobre esto el recorte, el parate de la obra pública, que ha parado, como saben ustedes, ha paralizado la obra pública en todo el territorio nacional, en todo tipo de obra, obra vinculada a todos los rubros, están, están frenadas. En la provincia de Buenos Aires hemos cuantificado también cuánto implica la pérdida de recursos por el, la parálisis de las obras en la provincia de Buenos Aires. Casi mil obras hay paradas en la provincia de Buenos Aires y el recorte o la pérdida de recursos para la provincia cuando uno suma la obra pública también supera los 6 billones de, de, de pesos, ya lo hemos, eh, lo hemos, lo hemos mostrado en, en varias oportunidades. Eh, podemos mostrar qué significa esto para la provincia de Buenos Aires en términos de programas de nuestro, nuestro gobierno, del Estado provincial, no quiero abundar en esto pero la verdad que el impacto es enorme, lo que significa la pérdida de recursos para la provincia en términos de programas sociales, en términos de salarios, digo, es enorme lo que significa esa pérdida de recursos para la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, y para concluir, quiero mostrar los resultados que ha tenido la provincia de Buenos Aires en términos de ejecución presupuestaria durante el primer semestre. Como dije antes, lo que nos preocupa crucialmente es la crisis económica que está atravesando el país y la provincia de Buenos Aires a partir de las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional. Esto repercute en las finanzas de la provincia, lo que más nos preocupa es lo que están viviendo los bonaerenses, la situación de recesión y en ese sentido quiero destacar que hemos podido lograr concluir el semestre con resultados fiscales que son sostenibles. en la provincia de buenos aires finalizó el semestre con un déficit financiero de 1.2% de los ingresos y con un superávit primario de 2.1% de los ingresos. estos resultados tienen que ver con un trabajo muy importante que se viene haciendo, no en estos meses solamente, sino en más de cuatro años de gestión, para fortalecer Financieramente y fiscalmente a la provincia de Buenos Aires, la política de reestructuración de deuda que llevamos adelante, que nos permite hoy tener un eh, nivel de eh, vencimiento de deuda que es sostenible para la provincia, que es atendible para la provincia, eh, que nos permite eh, tener financiamiento de organismos multilaterales de crédito para determinados proyectos, para determinadas obras de infraestructura la política tributaria y de administración tributaria que venimos llevando adelante, que nos permite tener fortaleza aún en una situación tan compleja, tan complicada como la que estamos transitando. En la provincia de Buenos Aires logró sostener los programas sociales, ya lo comentaba el ministro de Desarrollo de la Comunidad, estamos, hemos reforzado durante el semestre y seguimos reforzando los programas sociales, los programas de eh, alimentos en las escuelas y los diferentes programas sociales que prácticamente hemos duplicado el esfuerzo fiscal, el presupuesto para todos los programas de niñez, de juventud eh, que tiene nuestra, nuestra provincia. Hemos podido darle continuidad a la obra pública, aún en un contexto tan complicado como el que estamos transitando. Hemos reforzado también el presupuesto para la tarifa social eléctrica, en un contexto en donde el Gobierno Nacional está incrementando muy fuertemente las tarifas. Lo mismo hemos hecho con transporte. Hemos podido cumplir con las obligaciones financieras que tiene la provincia y lo vamos, y lo vamos a, a, a seguir haciendo. Eh, en ese sentido, lo que quiero destacar, y con esto termino, es que hemos concluido el semestre, como dije con resultados fiscales sostenibles, manteniendo los programas, la gran mayoría de los programas que viene realizando la provincia de Buenos Aires. No podemos suplir lo que no hace el gobierno nacional, lamentablemente, pero apostamos a la producción, apostamos al empleo, apostamos al acompañamiento a los sectores más vulnerables, porque la provincia de Buenos Aires tiene que ser un escudo ante lo que está ocurriendo. Eh, con el Gobierno Nacional, con las políticas del Gobierno Nacional. Y sobre todo, vamos a seguir reclamándole al Gobierno Nacional que cumpla con las obligaciones que tiene con las provincias, con la provincia de Buenos Aires y que cambie el rumbo de las políticas económicas, porque es indispensable para poder generar empleo, generar producción, que es lo que hace falta para generar desarrollo económico en nuestra provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Buen día, ministros. Andrés Sosa para la Tecla. En primer lugar, para el ministro Bianco, hace dos semanas el gobernador anunció que va a enviar un proyecto a la legislatura bonaerense sobre eh, un rigi provincial, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo se va a presentar este proyecto? ¿Cómo viene eh, la realización justamente de esa iniciativa? Eh, ¿cómo, ¿Qué es lo que falta si es que no se presentó todavía? ¿Dialogaron con la oposición? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están evaluando en la provincia justamente esa situación luego del anuncio y que todavía no se presentó? Y en segundo lugar, para el ministro Larroque, el viernes de la semana pasada se hizo un homenaje a Eva Perón, 72 años de su fallecimiento en Moreno, participó el gobernador junto a la intendenta, se cantó Axel Presidente, Mariel... Gobernadora, ¿qué significa esto para el peronismo eh, de cara a lo que se viene? Sobre todo que a nivel nacional todavía no se ha resuelto qué hacer con la presidencia del partido y a nivel provincial, más allá del llamado a elecciones, tampoco se ha avanzado en ese sentido. Muchas gracias. Muy bien. Eh, comento la situación, la primera pregunta. Eh, efectivamente, el gobernador hizo el anuncio, eh, ese proyecto ya está avanzado, pero como ustedes bien saben, eh, cuando uno presenta un proyecto en la legislatura, más allá del trabajo técnico, digamos, jurídico de establecer las normas, se eh, requiere de un trabajo político para poder avanzar, sobre todo en, en un momento en donde el oficialismo no tiene los votos necesarios como para poder eh, aprobar un proyecto. Por eso, eh, también es de público conocimiento, la semana pasada tuvimos una reunión con las autoridades. De ambas cámaras y con los jefes de nuestros bloques eh, para darnos una tarea política. En ese encuentro se acordó trabajar no solo con nuestra fuerza política, obviamente, sino con el resto de las fuerzas políticas. Se las invitó a formar parte de la discusión sobre un eventual régimen provincial de fomento de las grandes inversiones y, como producto de esa reunión, se decidió esta semana eh, invitarlos a participar a los otros bloques en una visita a Bahía Blanca, a recorrer el puerto, a recorrer las zonas, a recorrer las infraestructuras existente, existentes, como para eh, conocer de primera mano de qué se trata eh, un eventual proyecto instalado en la zona del puerto eh, y empezar a discutir con los distintos referentes de la oposición eh, los distintos aspectos técnicos eh, y políticos, obviamente, de, de ese proyecto. Así que ese es el proceso que que nos hemos dado, independientemente de eso, ya lo hemos dicho, el RIGI Nacional se encuentra vigente en la provincia de Buenos Aires, este sería un régimen, una ley que sería complementaria a ese, a ese régimen y también, como lo hemos dicho, eh, en una inversión de semejante magnitud como la que se estipula. De, algunos dicen 30.000, otros dicen mil millones de dólares en los próximos 10 años. Lo que puede llegar a impactar de los impuestos nacionales sobre ese monto es un monto mínimo, creemos eh, y estamos convencidos, porque también lo ha hecho y lo ha dicho la empresa Petronas en su momento cuando anunció la inversión, eh, Bahía Blanca es la mejor localización por distintos motivos que ya hemos abundado, eh, que tienen que ver con las infraestructuras existentes, por la fuerza de trabajo capacitada, por el puerto que ya existe, bueno, por todo el hinterland que tiene el puerto y la zona de Bahía Blanca, creemos que es la mayor localización. Lamentamos que se haya intentado politizar un asunto que es técnico y que responde a la racionalidad económica, no a las decisiones meramente políticas y sobre todo cuando cuando se quiere perjudicar a una provincia. Bueno, eh, sí, a ver, se cantan muchas cosas, me parece que tiene que ver con, con el fervor natural de, de un acto, de una fecha tan importante. Sí me parece que, y repasando lo que contaba Pablo recién, eh, gobernar la provincia de Buenos Aires en este contexto es una epopeya y eso, por supuesto, genera empatía. Por parte de, de la militancia hay un reconocimiento, pero nuestra responsabilidad es justamente gobernar esta provincia, estamos abocados a eso y si es obligación del peronismo en su conjunto dar un, una respuesta o, o generar expectativas de, de cara al futuro y esa responsabilidad es colectiva ¿no? de todos los sectores, por eso, nada, con, con tranquilidad, con mesura, con, con responsabilidad. Hay que ofrecerle al pueblo argentino una salida a esta situación que es tan difícil. Buenos días ministros. Pedro Domínguez de la otra particularmente para el ministro Kreplak con todo el informe que ha estado dando y demás, la pregunta sería si han estado recorriendo lo que son los hospitales, la parte edilicia, si faltan insumos en diversos hospitales de los 135 distritos, si han podido hablar con lo que es el personal médico, eso por un lado. Y por el otro, para el ministro Larroque, estuvo hablando de un convenio con lo que es capital humano, quería saber si se puede ahondar un poco más al respecto. Y por el otro lado, cuando hablan de mercadería, ¿cuánto es exactamente el monto que estaría llegando o que posiblemente no llegue a la provincia de Buenos Aires? Muchas gracias. Bueno, eh, yo por supuesto es mi trabajo, eh, todos los días recorro hospitales, muchos hospitales, eh, de, he recorrido todos los hospitales creo de la provincia de Buenos Aires en innumerables oportunidades y hablo con los profesionales de la salud continuamente, de hecho soy un profesional de la salud, entonces tengo esa costumbre, especialmente con sus dirigencias sindicales, pero cuando camino por los hospitales, cosa que es cotidiana, hablamos mucho. Eh, Claro, por supuesto que hay muchísimas necesidades edilicias. Eh, y nosotros la vemos y básicamente es la razón principal de las recorridas, ir a un lugar y ver cómo están las cosas, cómo están los trabajadores, si hace falta algo. Eh, pero bueno, es interesante que la percepción de la población es que esa infraestructura alcanza para ser atendido de una manera de buena calidad. Eh, por supuesto, nosotros queremos seguir mejorando la infraestructura, vamos a hacerlo sobre todo para dar mejor servicio y más servicios. Eh, pero también es bueno poner en valor el esfuerzo que se ha hecho hasta acá, en, en cuatro años, en donde los primeros dos fue muy difícil porque tuvimos una pandemia y era muy difícil ponerse dentro de los hospitales a hacer eh, obra, de hecho no se podía, pero a partir de ahí hay muchísimo trabajo y continuamente estamos con el gobernador inaugurando equipamientos, tecnología, CAPS, hospitales nuevos, en un número que no tiene, no tiene precedentes. ¿no? Entonces, bueno, me parece que que es un poco esas dos cosas. Respecto de los insumos, eh, con muchísimo mm. esfuerzo, un esfuerzo muy grande por parte de, de la gestión de cada uno de los hospitales y centros de salud, se logra que no haya faltantes. Eh, hay en algunos casos dificultades en los procesos de compra, especialmente luego de la evaluación, porque procesos medicamentos, especialmente prótesis importadas, eh, no tenían precio de venta. Entonces generó una enorme dificultad para hacer compras en tiempo adecuado, pero se viene subsanando un trabajo muy grande incluso con el Ministerio de Economía, el organismo de compras de la provincia, eh, pero no ha faltado insumos básicos, insumos elementales, quirúrgicos, atención, eso hemos logrado evitar que, que falte, aunque hay que agregar que en medicamentos la inflación fue más o menos 100 puntos arriba de la inflación general. Eh, así que es una, una enorme dificultad que con, con mucho trabajo estamos logrando, como decían, eh, mis compañeros ministros, el mandato del gobernador es que seamos un escudo para evitar que eso que se produjo eh, en la política económica nacional le impacte en la salud de la gente. ¿Dónde el otro? Bueno, lo que, lo que nos dicen de desnaciones que serían tres millones de, de kilos de, de alimentos. Bueno, en realidad una buena parte sería yerba. Eh, habría que ver todo esto, bueno, siempre es, es muy extraña la relación o el vínculo con, con el con este gobierno nacional, que es particularmente extraño, eh, y en dónde está trabado. Eh, mira, ellos nos proponían eh, que eh, este alimento se entregara en las escuelas, como nosotros, como detallé recién, nosotros ya tenemos dos programas. Va eh, uno el programa en el que entrega alimentos es el Mesa. Eh, la verdad es que no tenía sentido. Lo que les planteamos es que Distribuyamos el alimento en el marco de las misiones y funciones que ya tiene nuestro ministerio. No es que nuestro ministerio se dedique a otra cosa. Casi te diría que hoy, prioritariamente, nos abocamos al reparto de alimento. Eh, parecían haber entrado en razón. Yo firmé un, borra, un convenio que me acercaron de Nación, hará dos semanas. Y bueno, el viernes volvimos a, a, a tener la información de que lo querían. Modificar nuevamente. Bueno, repito, lo importante es que es que ese alimento eh, llegue y que no nos enredemos en trabas burocráticas que, que en este momento me parece no tienen ningún tipo de sentido frente a la realidad que está viviendo el pueblo argentino en general y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, Belén del Destape. Al ministro Carlos Bianco, si nos puede contar más del viaje a Uruguay del gobernador Axel Kisilov. Y si eh, está en agenda realizar algún viaje a otro país o incluso reuniones con, futuros, con otros gobernadores. Y por otra parte, al ministro creplac si eh, después de que se conoció lo de la vuelta del impuesto a las ganancias, eh, hubo una comunicación por parte de los médicos quejándose sobre esa situación, si evalúan hacer alguna presentación legal o si incluso evalúan en la legislatura presentar algún proyecto de ley, digo, de jueces que no pagan ganancias. ¿Por qué no también algo similar para los profesionales de la salud? Muchas gracias. Eh, muy bien, respecto del viaje de ayer eh, a Uruguay, era un viaje que teníamos eh, previsto hacer eh, con dos objetivos. En primer lugar, empezar a coordinar acciones eh, para la organización, eh, para ayudar, para colaborar en la organización del Foro de Desarrollo Regional. De, América, de los países de América Latina y del Caribe, que va a tener lugar en Montevideo y que nos habían pedido colaboración, y por otro lado empezar a trabajar algunas líneas de cooperación con, la, con el departamento de Montevideo, eh, con el intendente, eh, con quien nos reunimos ayer y con su equipo, eh, porque muchas veces eh, se firman, por ejemplo, hermanamientos, la provincia de Buenos Aires tiene hermanamientos, por ejemplo, con varias provincias chinas pero estando tan cerquita, eh, un departamento, eh, un equivalente a nuestra provincia, eh, a veces no tenemos un vínculo muy aceitado, así que creemos que hay muchas cosas para, para cooperar, para trabajar en conjunto, y ayer fue una primera reunión política y una primera reunión de trabajo. Aprovechando el viaje, obviamente, y aprovechando la, la presencia de varios referentes eh, latinoamericanos, bueno, de Brasil, de Ecuador, de Chile, eh, bueno, obviamente de Uruguay. Eh, se hizo una visita de conjunto, a, bueno, al Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. Así que hicimos el combo, una reunión oficial que fue con el intendente de Montevideo, y una reunión política aprovechando eh, ese viaje. Eh, el gobernador tiene varias invitaciones para participar de otros viajes eh, en provincias de la Argentina y en otros países. Todavía no tenemos eh, definido. Eh, en donde participar por cuestiones de agenda. Eh, lo digo en general, estamos en, bueno, lo decía también eh, Pablo, lo decía Andrés, estamos en momentos muy, muy complicados, obviamente, para la Argentina y también para la provincia de Buenos Aires, en donde la principal prioridad, o mejor dicho, la prioridad absoluta que tenemos, eh, es gobernar nuestra provincia, es tratar, bueno, lo decía Nico también, es tratar de ser un escudo de los bonaerenses eh, para menguar, para aliviar los impactos de las políticas económicas, de las políticas de ajuste que está llevando el Gobierno Nacional y a todos los ministros, a todas las ministras y todos los funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires nos tiene eh, ocupados casi el 100%. Eso no quita que haya otras actividades de representación que forman parte de las competencias del gobernador que, que debamos cumplir, pero hoy la prioridad está, está en la gestión de, de la Provincia de Buenos Aires. Eh, respecto de, del impuesto a las ganancias en las guardias de los profesionales de la salud, hago una pequeña aclaración. Antes de, de la ley, que junto con la ley de bases eh, modifica e eh, incorpora la cuarta categoría, había sido eliminado por la modificación que había hecho el ex ministro Massa, esta cuarta categoría. Pero antes de eso, el diputado Goyán había presentado un proyecto de ley que eximía exclusivamente a los profesionales de la salud en, en el pago de ganancias en las guardias, solamente en eso. Entonces, cuando eso se hizo la modificación, se hizo no solamente de la modificación de la cuarta categoría que entraba en las generales de la ley, sino que además fue una anulación específica de una ley sancionada menos de un año antes por unanimidad de ambas cámaras. Eh, a pesar de incluso de que gran parte de los ministros de las provincias le mandamos notas a los senadores y en la provincia de Buenos Aires el COSAPRO, que junto a los 135 secretarios de salud, envió una nota hacia los legisladores nacionales y al Ministerio de la Nación para pedirle que no incorporen a los de las guardias, que el impacto recaudatorio es absolutamente mínimo, eh, pero que tiene un impacto social muy grande. Eh, la verdad que no se, no se tomó en cuenta nada de esto. Eh, Hoy está judicializado por varias representaciones de los trabajadores eh, de la salud en particular. Y, y también eh, fue eh, la semana pasada, el martes creo, volvió a presentar el diputado Goyán el mismo proyecto que había presentado antes y que había sido aprobado eh, para volver a eximir a, a los trabajadores de la salud. Pero la verdad que no se comprende cuál es el sentido porque no, es un, no tiene un sentido recaudatorio y no fue que entró en, en las generales de la ley del de, de impuesto a las ganancias, fue deliberado, específico, advertido y genera un profundo malestar y preocupación por la posibilidad de que siga habiendo guardias en nuestro país. Muchas gracias, de esta manera damos por terminada la conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.